Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional le informa. Un nuevo frente frío se aproxima hacia lo que es Baja California y Sonora. Viene débil, viene con poca humedad y principalmente la masa de aire frío que lo viene impulsando dará lugar a dos cosas. Frescor en el ambiente, ligero descenso de temperatura en estos estados, principalmente por la mañana y la noche. Y el viento se intensifica en esta región, 60-70 kilómetros por hora se puede intensificar el viento en esta zona, viento del noroeste. También tenemos la acumulación de humedad ya varios días de que sigue la entrada de humedad desde el Pacífico, sur del Golfo de México y el Caribe, hacia el sureste y la península de Yucatán, en donde esperaremos precipitaciones ligeras en Veracruz, en Oaxaca, así como en Yucatán, moderadas en Tabasco, en Chiapas, en Campeche y el estado de Quintana Roo. Serán estos 7 estados que puedan recibir precipitaciones este mismo miércoles. El resto de la República Mexicana se mantiene con un cielo limpio, casi despejado. El ambiente es muy estable, sigue muy estable en la República Mexicana y esto inmediatamente nos indica que no hay capacidad suficiente para formar nubosidad importante y por eso el cielo muy limpio, muy despejado y este cielo limpio, bueno, por la mañana nos da temperaturas muy bajas en el norte de la República Mexicana, 12 grados bajo cero en la Rosilla, Durango, ya es una situación muy regular en esa zona, heladas por supuesto intensas en el norte de la República Mexicana, hacia el centro las temperaturas van de 1 a 3 grados positivos la mínima por la mañana, por ejemplo en Tlaxcala, por ejemplo en lo que es el estado de México, en Toluca, 3 grados de temperatura mínima, en el estado de Hidalgo también temperaturas de hasta 2, 3 grados de temperatura mínima, pero en escala positiva. También este cielo de poca nubosidad nos indica de inmediato una gran cantidad de radiación solar, hora sol tenemos y que esta lo aprovecha las temperaturas máximas, por ejemplo en lo que es la península de Yucatán 34, 35 grados la temperatura máxima, en los estados del norte sin ir más lejos tenemos 34 en lo que es Torreón, Coahuila, 34 en el norte de Sinaloa, 33.6 en el puerto de Acapulco, pero la máxima nacional 42.5 en Caimanera en el estado de Michoacán, ahí tenemos esta temperatura máxima en las pasadas 24 horas como la máxima nacional en la red de observatorios del Servicio Meteorológico Nacional. Este miércoles 7 en la Ciudad de México esperaremos una temperatura máxima con poco cambio, 26 a 27 la temperatura máxima, la mínima de 5 a 7 fue esta misma mañana. El cielo nuevamente despejado la mayor parte del día, habrá sí condiciones de algunas nubes muy dispersas, pero será eso, un cielo mayormente despejado y muy soleado. Es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional. Síganos por Twitter, @huracanconagua. Comisión Nacional del Agua.